en el kilómetro 134 de la ruta CA14, esto hacia las Verapaces, donde una cisterna se prende en fuego luego que derrapó sobre la cinta asfáltica en el puente Santa Bárbara. En este lugar es donde bomberos voluntarios de Salamá se encuentran laborando, según lo que se ha informado de parte del oficial Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios. En el kilómetro 134, ruta CA14 en las Verapaces, por causas no establecidas, volcó sobre el puente una pipa. La misma prendió en llamas. Al lugar se movilizaron bomberos voluntarios de las 59 compañías de Salamá en el camión contra incendio número 1469, quienes trabajan en el lugar para sofocar las llamas. Repito, kilómetro 134, ruta CA14 en las Verapaces. En este lugar, puente conocido como Santa Bárbara, de la ruta que lleva hacia las Verapaces, Baja Verapaz y parte de Salamá, es donde se ha registrado esta emergencia. El paso se encuentra totalmente cerrado, ya que la pipa ha quedado cruzada sobre las dos vías de acceso. También paramédicos de Cruz Roja Guatemalteca se encuentran en este lugar, ya que algunos comunitarios han resultado con intoxicación. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.